Para nosotros en Huasteco, el principal que debemos respetar es el maíz. Por eso tiene varias etapas. Por ejemplo, cuando se... Bueno, es un ritual como cadena. Empieza, todo por el maíz se hace. Entonces, desde que uno va a comenzar a hacer la milpa, ¿dónde va a hacer su milpa? Tiene que hacer un ritual. Después de eso, o sea, del ritual, le voy a decir así, muy en, así en partecita, así en, muy especificado. Desde el principio que va a comenzar, según el terreno, ¿de quién es el terreno? Ese es lo primero. Voy a hacer mi milpa en mi terreno, no tengo terreno, va a ser prestado el terreno, para, ¿de quién es el terreno? Entonces ahí tengo que empezar, ¿dónde? Y si ya elijo el terreno, esto debe ser de acudir en la casa de alguien del que nos va a prestar el terreno donde va a ser la milpa. Y allí vamos a tener que... Es que hay dos dueños del terreno. Primero el mero dueño se llama Juan o se llama José. Pero ahora el dueño del terreno del monte es Mam, el dios del trueno que hace... Que riega toda la tierra. Ese es Mam, el dueño del cerro. Entonces a él también le vamos a pedir permiso. Entonces se lleva su aguardiente, su ofrenda, su cigarrillo, su copal, su brasa, todo lo que va a necesitar allá en medio del monte donde uno elige, donde va a ser la milpa, donde va a comenzar el trabajo. Eso, el dueño del trabajo, eso es lo que va a hacer solito allá. Se le invoca a Mam, que es el dueño del cerro, el dueño de toda la naturaleza. Entonces a él se le pide, se le invoca. Ah, ¿por qué? Porque nosotros como trabajadores en el campo no le queremos hacer daño a los animalitos que existen allí. Mam es el dueño de los animalitos, de las plantas, de todo, las piedras, de todo lo que hay allí. Mam es el a quien le debemos pedirle que si hay un animalito, que le ordene, que le dé un orden, que se salga de allí. Debemos decirle al Mamlab que saque a las culebras, que saque a los pajaritos, que saque todo lo que existe en ese pedazo de terreno. Si hay animales venenosos, pues que se orille, que si nosotros encontramos una culebra, pues nos da miedo, entonces nosotros lo vamos a matar, pero eso no debemos matar. Por eso decimos a Mamlab que lo quite, para que no le hagamos daño, ni nosotros le hagamos daño, o sea, ambos. Entonces al animalito no le voy a hacer nada, ni al animalito me va a hacer daño a mí. Entonces por eso se le tiene que pedirle al dueño de esos animalitos que la quite. Después de que se haga todo el trabajo,
queda todo tumbado, queda la basura seca y esto a los 3 o 4 días ya se quema. Después de que se haya quemado, esa es la preparación para la siembra. Ese es otro proceso de trabajo que se hace. Y después de todo ese preparativo es de seleccionar el maíz. Pero este maíz ya lo tiene uno, pues supuestamente listo allá en la casa encima de lumbre, o sea, encima donde se hace lumbre, de donde llega humo. Ahí se guarda para que no se apolille y se conserve bien, para que no otros animales lo dañen. Entonces ahí se conserva, ahí se va a bajar uno, o sea, el dueño va a bajar, selecciona los tipos de semilla que va a servir, porque no todo se usa, no todo desde la punta hasta desde abajo hasta arriba no se usan, solamente los de en medio. Los de abajo, los que son boludos, bolutitos así, y los de arriba, la puntita son chiquitos, no se usa, solamente de en medio. Eso se selecciona, se deja enjuagar, se enjuaga con el agua un día antes, o sea, en la noche. Eso también tiene su tradición. O sea, el dueño del trabajo, eso. Cuando se va a echar en el agua ese maicito, esa semillita, tiene que, se hace una cosa muy curiosa. Me enseñó mis tíos, eso lo hacían. Se debe cargar un niño o dos niños, cuando mucho, para menear donde está el maicito enjuagado. Debe uno menearlo con la mano, pero debes cargar a alguien, usted, un niño, para que sea próspero, para que el maíz no se seque, para que el maíz haya dos o tres mazorquitas en una sola mata, para que haya, entonces necesitas cargarle otro más. O sea, si yo voy a menear el maíz con mis manos, debo cargar a alguien, un niño, ya sea mi niño o hay otro niño. Después de eso ya se guarda, al siguiente día se saca, se le tira el agua. Se le echa como protección para que las hormigas no la toquen, para que los animales del monte no la saquen. Se le echa un tipo de protección. Es una curación que se le hace, que es amargosa. Es una semilla, así le llamamos okoptsen. Es camote más bien. Entonces eso se le muele, se machuca, con eso se revuelve. Entonces los animales del campo no la tocan porque es amargosa. Entonces sale bien, brota bien. Pero cuando uno va a sembrar eso, tiene que llevar también tiene que conseguir todo lo que se necesita en la ceremonia de la siembra, en medio de la milpa quemada, o sea, del lugar donde va a ser. Ahí se hace una ceremonia, se pone el altar ahí en medio, se lleva un tamal grande con un pollo entero y el corazón. A veces se le cuece, a veces no se le cuece, así crudo el corazoncito. Y toda esa ofrenda que se le hace es a la tierra.
a la tierra, porque es la mamá, esa es la, la es el dueño de del pues de todo lo que hay en la tierra. Entonces, si nosotros vamos a pedirle a la, o sea, nosotros le pedimos a la tierra que nos dé permiso, porque nosotros le vamos a agujerar su espalda, la tierra. Entonces, para que nos dé permiso, y esta semilla que nosotros vamos a aportar, o sea, nosotros vamos a sembrar, que sí la acepte y que la haga brotar. Que no la deje así, sino que la haga brotar. Entonces, ese se le pide también, se le da su ofrenda también a la tierra, para que salga todo bien. Entonces, en la ofrenda se le ofrece copal, entonces se le invoca a Zipac, ahí sí, ahí es el número uno, que Zipac lo invocamos para que él bendiga ese trabajo, esa siembra, a los cuatro puntos cardinales, donde viene el viento, donde hay, dicen los abuelos, que hay cuatro caminos, o sea, los cuatro caminos, los cuatro vientos, que ahí debe venir la fuerza para que esto salga bien. Bueno, la mamá tierra, esa es la que guarda la semilla. Es común, es muy, muy natural, porque la tierra es el que da la fertilidad. Ese es el que hace brotar la semilla. Entonces decía el abuelito de Huehuetlán, me dice, la tierra es la mamá, la semilla es el niño. Entonces, mam, el que está arriba, es el, haz de cuenta que es el papá o es el que riega. Entonces uno que tiene que cargar el niño, uno es el niño, uno es el que carga al niño, uno es el que alimenta al niño. Entonces el que alimenta al niño es el que trae el agua. Ese es mam, el que trae el agua, el que la tiene que, dice el abuelito, dice el señor acá de Huehuetlán. Mam es el que se encarga de bañar a este niño para que crezca sano, que crezca, que dé fruto. Entonces el niño es el maíz. Otro abuelito que ya falleció, que se llamaba el abuelito Lorenzo Ramírez, decía él que había envidia entre los que trabajaban la milpa. El otro le salía bien y el otro no le salía, no daba nada. Le pregunta al otro, ¿qué pasa? ¿Por qué mi milpa no da? ¿Por qué el tuyo sí? ¿A poco tienes a alguien que cuida? Y entonces el otro señor le dijo, sí, yo tengo a alguien que cuida. Entonces el otro creyó. O sea que él lo dijo como para decir nomás que alguien cuida. Entonces el otro se creyó, dice, ahora voy a ver en las tardes quién tiene quien le cuida la milpa. Y halló, la sorpresa, halló dos niños, o sea, una niña y un niño, allá en la milpa, con un guajecito así, su guajecito lleno de agua. La niña y el niño andaban echando gotitas, o sea, poquitito de agua en cada mata, en cada mata, en cada mata. Le estaba echando. Y halló, lo vio con sus propios ojos, pero con tantito que él se movió, se dio cuenta a los niños que venía alguien, desapareció. Entonces era Zipac. Ese niño o niña era el alma del maíz quien vivía allí y al mismo tiempo alimentaba, se echaba agua, regaba.
pero era él mismo para que siguiera creciendo. Dice este señor de Huehuetlán, cuando vemos que se mueve la milpa, es que ellos juegan, esos niños juegan. Cuando vemos que esta con el viento se mueven, ellos como que se ríen y juegan. Toda la gente que vaya a trabajar en esa milpa, en la siembra, no debe decir ninguna maldición. Se debe respetar. Debemos decir a los jóvenes que hablen bien, que no digan maldición, que la meta bien, que no deje ninguna semilla afuera. Entonces, que platiquen de trabajo, que platiquen del trabajo de otros, pero que no digan maldición y groserías ahí en el trabajo de la siembra. Porque si hacen eso, no brota la semilla, no sale, se seca. Entonces eso se hace. Después de haber sembrado, participado todos en la siembra, se van a la casa, se ofrece comida a los sembradores que siembren. O sea, los que hayan sembrado, entonces se le da comida de pollo, es un tipo de comida especial para eso, que es de pollo con chile y masa, a eso se le ofrece a los sembradores. También se le da atole blanco de maíz agrio, a eso se le ofrece a los sembradores. Todo eso termina, ya después de un mes, otra vez se prepara la limpia. Pero es más ligero, más sencillo, nada más se invita a los trabajadores que la limpien, pero se limpia con huíngaro, que es un tipo de machete, pero así circular, o sea, medio curvo. Entonces a eso se limpia bien, bien. Después de que se haya limpiado todo el maicito, se deja ya. Llega 2 o 3 meses, empieza la espiga. Después de la espiga, se tiene que cortar las 12 flores, o sea, las 12 espigas de los, no son 13, se corta esto para guardar esta florecita del maíz, para guardarlo allá en la casa. Y este que se le cortó, cuando vaya a hacer mazorca, a eso se va a usar para la ceremonia del Cuetomtalab, que le llamamos. Cuetomtalab es la ceremonia del fin de la cosecha. A eso se le conserva, cuando ya sea mazorca, se tiene que cortar, envolverlo con pañales, bueno, no son pañales, pero le decimos nosotros pañales, pero son mantelito, su gorrito, su cordoncito, todo se prepara como un niño. O sea, el cabellito que cuelga es su cabello, es su pelito, y se prepara, esos niñitos son como 13 niños, o sea, 13 mazorcas que simboliza a los niños, que significa Tipac, el alma del maíz. A eso es el que se le debe dar honor, se le rinde homenaje, fiesta, en el mero día de,
cuando se hace el cuetón talap. Aparte de eso, se tiene que seleccionar 13 niños también para darles de comer, también simboliza el alma del maíz. Se le da de comer a los parte de niños y parte de niñas. Se le da de comer primerito en una mesita especial para eso. En esa fiesta de Cuetón Talap se hace un arco adornado con puras mazorcas o con puras hojas de maíz. Ahí en ese lugar, en ese altar, se le acerca también se acerca todos los instrumentos que se haya utilizado en el trabajo, ya sea el hacha, el machete, el húngaro, ahora para llevar el agua, que es el porrón o el guaje, las bolsas, los mecapales, los ganchos. Todo eso se le acerca en el altar, también se le da de comer. Se le pone gotitas también de comida a ese instrumento, porque ellos trabajaron para que haya el maíz. Después se le da de comer a los adultos, también en una mesa aparte. Los niños comieron aparte, los adultos aparte. También se le hace gotitas de aguardiente en las cuatro esquinas de la mesa. Las cuatro esquinas significan también los cuatro puntos cardinales. Y la tierra, o sea, la mesa es el centro de la tierra. Entonces, eso se ofrece todo. Y sahumerio. Todo ese tipo de ceremonia. Debe haber alguien que ya sabe todo eso, entonces dirige y hace toda la ceremonia. Ya terminando todo eso, ya los dueños de la milpa ya puede cortar, o si ya tiene cortada, ya la puede guardar en el tapanco, donde uno quiere guardar el maíz. Y así termina la ceremonia del maíz. Sí, entonces este paso nosotros lo hacemos siempre. Bueno, ahora que hay pues muchos cambios, entonces esto lo practican la mayoría de los señores grandes. Los jóvenes ahora hay un problema, no han seguido muy bien, como un poquito de descuido, pero la mayoría de estos señores practican todavía, los que viven en la sierra, los que son los que no conocen más bien que otro tipo de trabajo, nada más se dedican a eso. Entonces, esto lo hacen.